Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estamos? Bien, por aquí, con calor siempre. ¿Verdad que está haciendo un calor exagerado? Sí, frente frío un día, duro. Sí, usted más que me emocionó, no nada más. Me dejó picado, pensé que iba a llevar más tiempo. Acabar. Qué calor el que he estado haciendo, exagerado. Yo ahorita estoy casi a la par de un casi ventilador industrial, porque qué calor más bárbaro que está haciendo. Sí, igual estoy a la par de un ventilador porque es que no se aguanta. Sí, súper, súper caliente. Mire, Alan, ¿verdad que no se ve la cámara? No hay video. No, no hay video. Solo se ve el fondo. No sé por qué, fíjense. Y hoy, Ahora sí. pero cuando me cambio acá, ahí no se ve. Ajá, ya no sale. Qué raro, no sé por qué, pero ahí es, ahí cortado quedaba. Sí, ahí como que hay dos esquinas a los lados. Vamos a ver qué pasó con esto. No sé qué pasó. Hola, Dinora. ¿Ya preparada? La profe, sí, ya preparada. Dígame, ¿cómo es? ¿Truco o dulce? ¿O dulce o Ah, truco? ¿Cómo no sé, ahorita solo porque es el es? Está bien. Miren, no, no, tengo problemas aquí con la cámara, solo quiero ver. sí, no se ve. Ahí sí, ¿verdad? Hoy Ay, sí. sí, ya se ve. Ahí está. Ahí está, hoy sí. Ok. ¿Cómo estamos, Félix? ¿Cómo le va, Jaime? Todo bien por aquí. Qué bueno, qué bueno. Corriendo, corriendo, pero alcancé a venir Ya a listo. tiempo. Con frío, estábamos hablando con Alan, que está haciendo un gran frío, De verdad, no, hombre, para nada, yo calor tengo, la verdad. ¿eh? Sí, es que está caliente esto. Esto está hoy. Estábamos hablando que solo nos duró un día nada más la felicidad de que estaba frío. Ya está caliente el clima. Súper caliente. Bueno, vamos a ver, pues, si vamos comenzando. Ah, ahí está Ale también, llave con el. ¿Cómo se llama? Ya lista Fondo, para profe, un Halloween. fondo único y especial. Sí, ya me di cuenta. Hey, solo los dulces me faltan. Ah, Claudita también ahí está, ve. Ella me están dando chile, ya voy a poner yo también uno. Bueno, solo el disfraz es el que tengo nada más, el fondo es el que me falta. Solo eso y lo complementamos. Vale, vamos a ver, pues, dónde nos quedamos. Bueno, el tema para este día es la consolidación de datos. Esa es la que tenemos para este día. Solo confírmenme si están viendo, porque no sé qué le pasó a mi máquina. Que de Ah, repente se ve, no sí se ve. se ve. Sí, se ve. Sí, Ok, vale, gracias. Ahí tenemos el objetivo. De una sola vez vamos a ver si aprovechamos a utilizar este archivo que les voy a compartir ahorita. Ahí se fue. Ahí está. Ese mismo lo vamos a utilizar para ver si terminamos de aplicar lo que ayer nos quedamos pendientes de la, ¿cómo se llama? De la protección del libro, porque solo hicimos protección de hoja, ¿verdad? Falta la protección del libro, entonces lo vamos a hacer hoy también. ¿Qué es la consolidación? Bueno, ya vamos a ver si en lo que van abriendo ustedes ahí el archivo. Vamos a ver. Es esto, consolidación de datos. Solo me confirman cuando ya lo tengan, por favor. ¿Sí lo tienen ya? Profe. Sí, profe. Vale, ok, gracias, gracias. Vamos a ver qué es la consolidación de datos. La consolidación de datos es lo que nos permite a nosotros poder hacer un resumen de todos los datos que podemos tener en diferentes, ¿cómo se llama?, hojas. Recordemos que podemos trabajar una,
cantidad de hojas. No puede ser que solo una, dos. Yo he visto personas que trabajan hasta 30 hojas en un mismo libro. Entonces, para poder consolidar, tener todo eso en una sola, así como que fuera un reporte, un informe final, entonces para eso se aplica la consolidación de datos. La consolidación de datos se pueden dar de tres maneras. Una que es consolidación de datos por posicionamiento, consolidación de datos por categoría y la consolidación de datos aplicando fórmulas 3D, que no me acuerdo si ya les había consultado a ustedes si conocen las fórmulas 3D o alguien ha trabajado con fórmulas 3D. No, nunca. No. Bueno, tal vez sí, pero no sabíamos que se Ajá. llamaban así. Exacto. Sí puede ser, Felipe, que así sea. Lo vamos a ver. Entonces, son las tres maneras como se puede aplicar este tipo de consolidación. De hecho, para aplicar la consolidación también lo puede llevar a lo que es la tabla dinámica. Pero hoy vamos a ver estos dos, vamos a ver si alcanzamos a ver los tres tipos de consolidación. Y vamos a comenzar con este, que es la consolidación por categoría. Veamos, en la otra hoja, en la hoja que dice console categoría. Tenemos tres cuadros ahí, en donde tenemos, por ejemplo, la sucursal 1, sucursal 2, 3, y tenemos las ventas en cada uno de ellos. Acá yo lo estoy mostrando en una hoja nada más para que sea un poco más fácil entenderlo, aunque obviamente esto es cuando usted tiene en diferentes hojas, en hojas por separado. Entonces, pero aquí lo vamos a hacer acá, en una sola para que sea mucho más fácil, mucho más entendible. ¿Ok? Entonces, veamos. Si nosotros queremos acá consolidar los datos que tenemos en cada uno de ellos, como va a ser por posición, perdón, por categoría, en la categoría lo que tenemos o debemos llevar presente es siempre los rótulos. Eso significa los encabezados, lo que sería en la primera fila, o la primera columna hacia la izquierda. Eso es lo que debemos de tener claro, ¿ok? Entonces vamos a ver, tenemos tres cuadros acá, el de suma, promedio, máximo. Vamos a tomar primero el de suma y vean. Si quieren, lo vamos haciendo de una sola vez. Posiciónense ahí debajo donde está ventas, el de suma. Vamos a empezar por ese. Y vamos a aplicar una consolidación de estos tres cuadros para todo eso. Entonces, para encontrar esa opción, nos vamos a ir acá donde dice, y vamos a ver si no les aparece a ustedes. En la pestaña datos, herramienta de datos, donde aplicamos la validación, ahí mismo van a encontrar esta opción, que es la de la consolidación. No sé si a ustedes les aparece un icono diferente y si no, busquen lo que por ahí tiene que estar. Solo posiciónense en los iconos y ahí les va a decir consolidar. ¿Ve? Ahí está ese medio iconito que se alcanza a ver. ¿Ok? Entonces le van a dar ahí y les tiene que abrir este cuadro de diálogo que les aparece ahí, en donde tenemos unas opciones que son las de máximo, suma, recuento, promedio. Ahí hay varias funciones que están. Luego está la parte acá donde dice referencia. Luego todas las referencias y aparecen otras opciones ahí. Creería que ustedes tienen el cuadro de diálogo tal como yo lo tengo acá. ¿Verdad? Así lo tienen. Sí. Ok, va, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es tomar la función esta, la que viene por defecto, que es el de suma. Entonces, donde dice referencia, nos posicionamos acá, por solo que se posiciona y le da clic, y vamos a seleccionar, en este caso, solamente para probar, acá esto, el que dice producto A, donde están los 10.000. Después le vamos a dar agregar. Nos vamos al siguiente cuadro, este que está acá, y le damos al producto A también, el de 1500, y le damos agregar también. Aquí deberían de aparecer ya los dos primeros. Nos vamos al tercero, que sería en este, nos posicionamos ahí y le damos agregar. Y ahí deben de estar ya los tres. ¿Okay? No vamos a cambiar nada más, lo vamos a dejar así como está y ahora solo le damos aceptar. Y vean qué es lo que hace. Lo que hace es que me va a dar el total o las sumas de esos tres productos que tenemos ahí. Producto A de la sucursal 1, producto A de la 2 y A de la 3. Entonces me va a decir posiblemente usted, mire, pero eso con solo que pongamos el igual suma y ya con eso lo tenemos. Sí, pero esa es una función para una
una celda o varias celdas, pero solamente de una, sí, solita. Pero cuando nosotros queremos tener diferentes celdas o tenemos diferentes cuadros en diferentes hojas, entonces ahí las cuestiones cambian. Entonces, vamos a ver, no, nuevamente nos vamos acá a la consolidación de datos. Esta ya no nos va a servir, así es que la vamos a seleccionar una por una, ¿ve? Y le vamos a dar eliminar, eliminar, eliminar. Las eliminamos todas. No debe de haber nada. Entonces nos volvemos a posicionar donde está la referencia y ahora lo vamos a hacer acá en donde seleccionamos todo. Ah, tienen que estar seguros de que no se haya movido donde estaban, de la celda donde estaban ubicados al principio, porque si no, o sea, donde están ubicados, ahí es donde va a aparecer, ¿verdad? Es decir, aquí tienen que estar, aquí justo en este, debajo de cabal donde dice ventas. Ok, consolidar, entonces nos vamos acá a la primera y seleccionamos todas estas. Hoy seleccionamos todos los productos de la A a la D. Le damos a agregar. Vamos después al siguiente. Seleccionamos, le damos a agregar. Y el tercero, todos los valores y le damos a agregar. Vean que hoy lo hemos hecho todos, todos los productos. Desde la A, del producto A hasta el producto D. Y le vamos a dar acá aceptar. Y acá nos va a dar el total de todos ellos, de cada uno de los cuadros que tenemos ahí de las matrices. Eso pásenlo o piénsenlo que es una hoja diferente, que cada uno de estos cuadros es una hoja diferente. Y usted está consolidando acá el valor de cada uno de ellos y aquí tenemos en este caso las ventas. Ok, vamos por la otra forma. Vamos a seleccionar esto, lo vamos a eliminar, como aquí mismo vamos a estar trabajando, entonces necesito que lo vayan haciendo también. Consolidar. Esto hay que eliminarlo porque si no nos va a dar problema. Entonces eliminamos todo eso, le vamos a aceptar, le va a dar ese error y no hay problema. Ahora vamos a aplicar exactamente lo de por qué se llama consolidación por categoría. Porque en la consolidación por categoría es porque debemos de tener ahí presentes los rótulos, ya sea de la fila o de la columna, ¿ok? Entonces, ahora, fíjense que solo habíamos seleccionado esto, ¿verdad? Y esto, ¿ok? Ya eliminé esto o eliminamos lo que dice ventas y ahora nos vamos a posicionar en esa celda, en esta que está acá, donde estaba antes ventas, que decía ventas, ahí nos vamos a posicionar. Nos vamos a ir a consolidar datos y ahora vamos a hacer la referencia, que en este caso va a ser todo esto, desde el encabezado ventas. Agregar. Seleccionamos el otro, agregar. Y seleccionamos el otro y agregar. Vean, mire, por eso es que no podemos dejar lo que ya estábamos viendo anteriormente, porque es las referencias ahí se quedan y me va a dar algo que quizás yo no ando buscando ni quiero. Ahora, esto es lo que ya habíamos hecho anteriormente, pero como hoy estamos seleccionando el encabezado, entonces vamos a tener que declarar acá y ponerle fila superior. Le ponen chequecito ahí donde dice fila superior, solamente ahí, le damos a aceptar y vean, ahí nos aparece ya el consolidado de todos estos con la palabra ventas, que es el rótulo que tenemos. Ese es cuando se hace la consolidación por categoría. Ahora, ¿qué pasa con estas otras? Vámonos con la siguiente. Vamos a eliminar este ventas también, lo vamos a dejar así libre. Pero ahora nos vamos a posicionar no en esta celda, sino que en esta que está acá. En esta, en la primera, abajo del promedio. Consolidar datos. Vean, ahí está. Entonces, esta nos puede generar problemas. Así es que mejor eliminemos, eliminemos, eliminemos. Que quede a cero. Ya la consolidación otra, ahí está. Esa no me va a afectar y va a seguirse manteniendo esos valores ahí. Vamos a cambiarnos acá y le vamos a decir que queremos promedio. Ahora solo el promedio queremos. Nos vamos a la referencia y ahora vamos a seleccionar toda la información que tenemos acá. Los encabezados, sucursal 1, ventas y la columna donde están los productos. Le doy a agregar. Me voy a la siguiente. Hago la selección de todo este cuadro. Agregar. Siguiente, toda la selección, agregar. Y ahí debería de tener ya los tres. Luego,
Como ya teníamos en el anterior que habíamos puesto el chequecito de fila superior, se lo vamos a dejar, pero también le vamos a poner acá columna izquierda. Vamos a ponerle esa que dice columna izquierda. Aplicamos ahí y le damos aceptar y debería de aparecerles todo. Entonces, esa ya es de alguna manera una acción que es más fácil que usted venga y que esté haciendo o esté partiendo de cero para hacer una consolidación, porque usted tendría que hacer todo eso. Partamos de que usted tiene, por ejemplo, unos 500 productos, por decir algo, una lista de 500 productos. Y quizás usted no solamente tiene una columna que venta, puede ser que tenga enero, febrero, marzo, abril, por decir algo. Entonces, usted hace la selección de toda esa información, después consolida, y como es una consolidación por categoría, automáticamente le va a poner tanto los encabezados como los rótulos de la columna izquierda. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que se va haciendo? ¿Sí? Ok, ahora yo quiero Sí, entonces que profe. saquen ustedes este, el de máximo. Igual, háganlo, van a tener que eliminar eso, eliminar lo que ya habían puesto y aplíquenlo. Luego me dicen cuánto es el total que les da de esos máximos. Pregunta, esa consolidación que usted acaba de hacer, donde está la que dice promedio, solo la hizo con la de medio, nada más, la hizo con todas. Con todas. Todas. Se refiere a los tres cuadros que están acá, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, los tres. De hecho, si usted se fija, vamos a ver, si tomamos estos tres valores, fíjense cuánto es el promedio. Ahí está. Justo el que tenemos acá es el mismo que nos está dando 4166.67, que es lo que tenemos acá. Vamos a ver el producto C. El promedio de este es dos, no, 3600. No, Mickey. 3000, ¿qué es? 680. Uy, tomé el que no era. Vamos a ver. Es 3666, ¿verdad? Punto 67, ese es. recuento o promedio. No, promedio, promedio. Para este es promedio. Sí, ahí está. ¿Verdad? Sí, le daba. Ok. Ahora, me dicen ustedes cuánto es el total, aquí ve el total. O me dicen cuánto es el total nada más que les da de todo esto, de lo que serían los máximos. Bueno, ya lo hice, solo que no sé si está bien. ¿Cuánto le da a usted? Lo voy a anotar. Me da 10.000, 10.000. 5.000. Ah, pero ese es por cada uno, Félix. ¿Y el total cuánto le da en total? Si hiciera la suma de todos esos máximos, ¿cuánto le da el total? Y eso lo tendría que poner abajo. No, no, solo para saber, a ver si todo, si lo Ah, tenemos como bueno. ya lo entendí, perdón. 25.500. Ok. Gracias. Eso es lo que quiero ver si a los demás les da también. No que lo pongan, sino que nada más quiero saber si ese es lo que les da. Ale sí le dio, ¿verdad? Eso, ok. ¿Quién más? También Alan. Muy bien. Vamos bien entonces. Los demás, ¿cómo vamos? Apliquémoslo.
Esto lo tengo que eliminar porque si voy a utilizar los encabezados, porque es categoría, entonces tengo que eliminarlo y me posiciono acá, ¿verdad? Ya ven ustedes que pueden utilizar o bien la fila nada más o la columna izquierda. La columna siempre va a ser la izquierda, es la primera. Entonces nos vamos a consolidación de datos, vamos a eliminar estos. Y ahora vamos, como es el máximo, ¿verdad? Cambiamos aquí máximo. La primera referencia sería toda esta que está acá, agregar. Toda esta, agregar. Todo esto, agregar. Le dejo esas dos que están ahí y le damos a aceptar. Y ahí tenemos. Vamos a ver las ventas de todo eso. Ahí está lo que nos había dicho Félix, los 25.500. Ese es el total de todas esas que están ahí. Entonces ahí aplicamos el máximo. Con esto estábamos viendo la forma de cómo aplicar una consolidación por categoría. Las categorías siempre van a tener sus encabezados o van a tener los rótulos de la columna izquierda. Y usted puede escoger si es fila, columna la que quiere o quiere ambas. Hay otra opción que más adelante la vamos a ver. Pero ¿se entiende lo que es o cómo funcionó? ¿Cómo funciona la consolidación por categoría? ¿Sí? Ok, vámonos a la siguiente entonces. En esta también va a ser una consolidación por categoría, pero ya tenemos medio armado este cuadro. Right. Entonces, ahora yo necesito que me apliquen la consolidación de esto que nos solicitan acá. Para los vendidos, necesito saber la suma, el total de todos esos, de cada uno, porque son cuatro cuadros que hay ahí. El mínimo para el precio unitario y el promedio también aplicado al precio unitario. Y de igual manera necesito saber cuántos son los totales de vendidos del mínimo y promedio para saber si todos andamos iguales. Sería básicamente la misma Sí, lógica, sí, ¿verdad? sí. Solo que tienen que ustedes ver qué es lo que van, qué celdas son las que van a seleccionar para aplicar aquí estas. No tienen el de primero todavía. Esa sería solo la suma de los vendidos, ¿verdad? O sea, Sí, ahí tiene que aplicar solamente los vendidos. Como ahí tenemos varias columnas. a mí la suma me dio 108. 108, ok. Ahí tenemos 108 para la primera. La mini, ya saqué todas, profe. ¿Cuánto le dio el mínimo, Ale? 5.519. Ok.
Y el promedio 8.549.50. gracias va lo mismo le da a los demás. Esta es la única que va a llevar el formato de contabilidad, ¿verdad? Este porque son los vendidos nada más. Dale, vamos a ver, hacerlo. Me voy a posicionar ahí. Me voy a datos. A mí te me dio. Eso le dio también, Félix. Sí. Ok, la primera, como es para la suma, ¿verdad? Nos vamos acá a seleccionar. Y como es para los vendidos, esta es la primera. Esta es la segunda. La tercera y la cuarta. Y este no queremos porque este, como ya tenemos el cuadro medio armado ahí, entonces no necesitamos tener ningún tipo de rótulos. Le vamos a aceptar y ahí está. Y justo los 108 que ya me habían dicho. Ahí está el total de todo eso. Para el mínimo, nos vamos a consolidación nuevamente. Vamos a eliminar esto. Y nos vamos ahora a la primera, que como nos pide el mínimo, vamos a cambiar acá la función, y este es para el precio unitario, ¿verdad? Entonces vamos a venir a decirle que queremos primero este, le vamos a agregar, después este, quiero ver, sí, agregar el siguiente, agregar, y el otro que está acá, agregar. Ya tenemos los cuatro, esta es la función que es el mínimo que nos están solicitando para el precio unitario, aceptar, y ahí tenemos el total de 5.000. 519, justo. A ver, como dijo Ale. Vamos con el otro, el promedio. Consolidación. Otra vez a eliminar. Y todo esto lo estamos haciendo porque está en la misma hoja, ¿verdad? No, porque sí, en teoría esto debería de ser en una hoja diferente que es donde va a tener el resultado de todo, la consolidación de todo eso. Aquí vamos con el promedio. Vamos nuevamente a seleccionar, siempre para los precios unitarios. Agregar. Vamos con el otro. Agregar, luego con el otro y por último. Ahí están los cuatro ya y eso me da un total de 8.549.50. Ok, justo lo que nos habían dicho. Pregunto, ¿hay alguien que no le haya funcionado y no le haya dado eso y le esté dando otro resultado que no es? Correcto, profe. ¿Estamos bien? Va, excelente. Yo tengo problemas con eso, Ah, profe. usted tiene, vamos a ver, ¿a dónde, Jaime? Fíjese que cuando yo me voy a la consolidación, va, me Ajá. voy en la, no me da, por ejemplo, selecciono lo que son los vendidos, ¿verdad? ¿Sí? En la referencia. ¿Sí? Pero, vaya, al seleccionarlo, en el cuadrito me aparece en la celda, en la referencia a la celda. Sí. Ya cuando le agregar, ya no me aparece abajo en todas las referencias, así como le aparece usted ahí. ¿Puede Sí. compartir usted, Jaime? No, Con el con el teléfono teléfono. está. Vale, vamos a ver. Voy a hacer una para que vea. Solo me dice si así la va haciendo usted. Con cualquiera le está dando lo mismo a usted. Sí, en cualquiera. Vale, ok, voy a eliminar esto. Bueno, pero voy a eliminarla, pero también tengo que eliminarlo de acá. Ok. Primero, está posicionado debajo de la palabra vendido, ¿verdad? Que es el primero para la Correcto. suma. Ok. Correcto. Consolidación, déjenme eliminar esto. Ok, bye. Estamos hablando del primero. La función suma, ¿verdad? Ya seleccioné ahí suma, que es la que está aquí en la parte superior. Una vez tengo esto, Correcto. usted solo se posiciona acá donde dice referencia, un clic ahí. Correcto. Ok, y Sí. nos vamos acá y seleccionamos los vendidos. Vaya, No vamos profe. a poner el encabezado, ¿verdad? Solo selecciona Correcto, desde disculpe. uno hasta uno, que es lo que está ahí. Le damos agregar y debería de aparecer ahí. Ajá, no me aparece eso porque donde pongo esa referencia, al final usted veo que le aparece la de descargar, ese negrito que está al fondo. Ah, Y ¿cuál es? aquí me aparece a mí un cuadrito rojito. Y no puede poner el No. teléfono, Jaime, para poderlo ver. Ahorita le comparto. Que no sé qué negrito es el que le aparece. Ok, vaya. Solo que hagan un poquitito a la derecha. Ahí está. Ajá. Si lo puede alejar un poquito. No, alejar. Y dele un poquito a la Un momento. derecha.
Vaya, no, a su otra derecha. Ahí está la suma ya. Vaya, ya se colocó donde dice referencia. Vaya, haga la selección. Vea si puede hacer la selección de los vendidos, por favor. Yo me refería a esto de acá. Es que no veo a cuál. Permítame, aquí está. No sé si logra ver este. Vaya, ahí dice referencia. Ese, ¿qué dice ahí? Correcto. Ok. Ajá, este cuadrito. Ah, es que Vaya, pasa por que el ejemplo. reflejo lo está tapando, no alcanzo a ver medio, alcancé a ver ahí que estaba. Va, No. permítame. No, Ah, no lo voy a poder ok, enseñar. ahí está mejor, ya porque no me está dando mucho reflejo. Vaya, Vale. ahora usted ya está, ya vi que está posicionado cabal donde dice referencia, ¿verdad? Hoy solo muévase con el mouse y seleccione todos los vendidos. Ahí donde está. Ajá, exacto, ahí está. Hoy váyase donde dice Vaya, le doy acá. agregar. Agregar, ajá, Voy a ahí ver qué me está. aparece. Sí. Lo que sucede, pero me quiero ver, dice user, no sé qué, Data pero. local Microsoft Windows Net. Ah, suba un poquito, quiero ver algo, suba un poquito, por favor, la. Otro poquito más, quiero ver desde el principio ya. Sí, no está en línea, no lo está trabajando en línea, ¿verdad? No lo está trabajando en línea. Vaya, pero vamos. Déjelo así y haga la selección de lo siguiente, del siguiente cuadro. Así déjelo. Ya le dio agregar, ahí está. No, ahí ya no, porque ya eso ya está agregado. Solo cierre, Ah, debe okay. aceptar ahí. Vale, mueva esa, mueva la ventana. Espérame que no se mueva. Ahí en la parte superior, donde dice consolidados, ahí arribita. No, ahí arribita. Ahí, clic y muévalo. Vale, hoy haga la selección Okay, ahora. de ese del trimestre 2. Exacto. Agregar. Ok. La otra. Vámonos al tercero. Y solo le falta uno. Ok. Agregar, vaya. Vale. No le pone ningún chequecito de nada, solo le da aceptar. No se puede abrir el archivo de origen consolidado, dice, de sesión Excel intermedio. Pero, Ajá, ese es el ¿cuál? problema que tengo, no sé a qué debería. Dale a aceptar ahí. Quiero ver otra cosa. Ajá. Dele cancelar. Haga algo. Cierre ese archivo y vuélvalo a abrir, por favor. Dígale que no guardar. Okay. Permítame que la máquina sí la tengo lenta. Casi no se nota. Ah, aquí está. Por ahí puede ser el problema. Por ahí puede ser el problema. Ya lo había descargado, ¿verdad? Busque lo hayan descargado. Ah, permítame entonces. Sí, para que no lo vuelva a descargar. Tiene que estar allá Correcto. en descargas. Y ahí tiene otro que está queriendo recuperar, ¿va? Como que se cerraron. Sí, el día de ayer, solo que como se Ya. me apagó la laptop. Ah, Ajá. pues eso se lee. Solo que no me carga la página. Ese Excel no responde y me dice no sé qué es de verdad. Sí, es activación. El problema, ajá. Es que pasa que todavía está abierto. Trate de cerrarlo. Dele, haga lo siguiente. Dele. Y había cerrado todo el Excel, porque ahí como que había quedado todavía algo abierto. Cierre eso. Okay. Permítame que. Debe cerrar ahí, que quede todo cerrado, pero ahí tiene problemas de activación. ¿Qué Office tiene usted Sí, ahí? correcto.
Yo también me lo reviso porque no sé. Solo lo que sí, que ya me está pidiendo que lo actualicen. Vale, ok. Vaya. Hoy abra lo de. O vaya, váyase a. Ajá, descarga. Ahí debe de tenerlo y cárguelo de un solo. Tiene topado el disco, Jaime. La verdad, profe, que no me he fijado en todo eso. Como... Ahí todo eso. Sí, entonces, Como que no, no lo voy a son hallar aquí. los informes de WikiLeaks, eso. Buena. Mejor lo voy a descargar de nuevo. Vaya, descárguelo. Dígame, me avisa después entonces que si puede saber, averiguar el. La versión del Office para ver si le paso Okay. ahí para que lo pueda activar. Okay, él le aviso otro Ahí me momentito. avisa, Si ahí me quiere, avisa. dejo. Va, ok. Voy a quitar la cámara ahorita. Va, no hay problema, ya lo quité ahí. Va, veamos entonces ahora, Bueno. sigamos. Ahí me avisa después, Jaime, si puede. Vamos a empezar entonces a irnos ahora a la parte de la otra que están a la siguiente hoja que es 20, ventas 2018. Van a ver que hay cuatro hojas: 2018, 2019, 2020 y 2021. Son las cuatro hojas para trabajar ahora con la consolidación por posicionamiento. Acabamos de trabajar por categoría. Ahora la vamos a hacer por posicionamiento. ¿Podríamos hacerlo por categoría acá? Sí, y lo ideal sería eso, ¿verdad? Que sea en una hoja aparte, poner todo el consolidado y no tener en el mismo, si no, no tiene chiste. Pero para efecto de que veamos cómo funciona, lo hacemos así. Vale, nos vamos a total de ventas. Vamos a aplicarlo de las dos maneras: consolidado por posicionamiento y lo vamos a hacer con fórmula 3D. Ok, primero. Si nosotros quisiéramos en este caso ver el consolidado de todos estos, de todas estas ventas que están acá, entonces nos vamos a posicionar. Sí, vamos a decirle de un solo acá que como no vamos a tener nada hecho acá, o sea, no hay cuadro, aquí va a quedar a criterio de cada uno. Si primero empieza a armar el cuadro, armarlo, darle color, darle formato, todo lo que quiera, y después traerse todos los datos para el consolidado. O lo hacemos de una sola vez. Entonces, vamos a ver. Primero, posicionémonos en la celda A1 de esta, del total de la hoja de total de ventas. Nos vamos a consolidado. Vamos a hacer ahorita, nos quedamos con la suma. Referencia, vamos a ver. Nos pasamos a la hoja de venta 2018. ¿Ok? Y seleccionamos todo esto. Vamos a poner el total. No, el total no nos interesaría ahorita, pero lo vamos a poner. Piense bien, ya hicimos la selección de todo ese cuadro. Le vamos a dar a agregar. ¿Ok? Ahora, como es un. Solo perdón, solo a todo el cuadro es. Todo, todo, Félix, todo. Hagámoslo Okay. todo. Como es un consolidado por posicionamiento, entonces pásense a la siguiente hoja que sería 2019. ¿Qué aparece ahí? Ya está seleccionado. Ya está Yo le di a agregar, exacto. profe, no sé. Está bien, está bien. Ahí ya está seleccionado, entonces le damos a agregar. Ya no tenemos que hacer nada más. Nos vamos al siguiente. También, ¿ve? Esa es de una de las virtudes que se tiene cuando se hace un consolidado por posicionamiento, pero para eso deben de estar justo en las mismas celdas para aplicarlo. Vamos al tercero, en el cuarto, todos están en el mismo lugar y ya están seleccionados. Vamos a tener que poner acá fila superior y columna izquierda, ¿verdad? Porque no tenemos nada armado nosotros acá en el cuadro de consolidación. Entonces le vamos a poner los dos rótulos, le damos a aceptar y ahí nos va a armar esto. Y es lo que les decía, como no haya ningún, ¿cómo se llama? Formato, ahí sí vamos a tener que nosotros trabajar en los formatos. O bien hacer esto que acabamos de hacer, o si no, usted arma primero el cuadro con los rótulos y después solo se viene a jalar lo que es la información como tal. Y aquí ya solo es cuestión de
de formato, ¿verdad? De poner esto, ahí lo que quiero hacer. Y ahí tenemos consolidado de todo lo que estábamos viendo allá. Ok, vaya, tenemos esto. Y ese es por posicionamiento. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una columna adicional en alguna de las hojas que estábamos trabajando? Entonces ya no nos funcionaría que lo hagamos por posicionamiento, sino que lo hiciéramos por categoría para poder seleccionar exactamente todas las columnas que tiene o si es que tiene más filas para hacer eso. Eso usted lo va a poder hacer siempre y cuando estén todas en la misma posición y por ende el nombre que lleva, que es el consolidado por posicionamiento. Vamos a aprovechar de una sola vez esta hoja que tenemos acá, este cuadro, para ver el otro consolidado, que es por este fórmulas 3D. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer, y vamos a trabajar nada más con esta, ¿ve? Con las sumas. Esta es el consolidado de todas las sumas y es menor porque solo las sumas ha ido poniendo, ¿verdad? De cada uno. Entonces, veamos. Voy con la primera. Vamos a ir con la primera acá y le voy a poner que este va a ser igual suma. Lo vamos a hacer de diferentes maneras. Primero, vámonos de la manera como más común para hacerlo. Cuando nosotros hacemos esto, que estamos en esta hoja, y después tenemos que sumar cada una de las otras hojas, primero nos posicionamos ahí, en la primera hoja que queremos. Le damos clic al primer resultado que está ahí. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar coma. Bueno, en mi caso es coma, ¿verdad? Después me paso a la siguiente hoja, me posiciono en la celda que es coma, siguiente hoja, selecciono también la celda, coma, me voy a la última y me posiciono acá. Ahí no me aparece, no puedo ver la fórmula como la vería en la página normal o en una hoja normal. Pero me aparece sí en la barra de fórmula y ahí es donde debo de guiarme para ver a dónde voy. Entonces acá cerramos la fórmula, la función y ahí tenemos, ¿ve? Y este es el valor que nos está dando, que son los 5.276.407. Eso es lo que tenemos ahí, ¿ve? Ok, eso es cuando se aplica por una fórmula, en base a una fórmula. Y esta lo hacemos de una manera manual. ¿Cuál es el problema de trabajar así la fórmula? Que cuando usted tiene más hojas y usted se va moviendo o está navegando entre hojas, a veces uno se confunde. Ahorita porque todo está ordenado, pero si son en diferentes celdas, entonces ese va a ser el problema. Que si usted también se mueve y le da y dice, uy, no era aquí, sino que era aquí, esos movimientos también le afectan y hacen que en la fórmula se reflejen. Entonces, por eso es mejor que usted cuando haga esto o vaya a hacer esto, aplique lo que se conoce como fórmula 3D. Que la fórmula 3D no es sino que usted digite las referencias de las celdas con las que va a trabajar. Entonces, vamos a ver. Para eso, vamos a tener que poner aquí que esto va a ser igual y le ponemos suma. Cuando aplicamos la suma, vean que ahorita están cuadros, son cuadros nada más los que tengo. Voy a poner suma y ahorita después voy a poner el apóstrofe. Tengo que hacerlo para aplicarle ahí y decirle cuál es la hoja que voy a trabajar. Y quiero ahora que me aplique la hoja de ventas 2018. Cierro el apóstrofe, pongo aquí el signo de admiración. En este caso le tendría que poner la celda que sería la B6. B6, ahí está. Eso corresponde a la primera hoja, a la celda B6 de la hoja ventas 2018. Después que seguiría, según la sintaxis, es coma para mi segundo argumento. Nuevamente, vamos a poner ahí, no es tilde, acuérdense, esa no es tilde la que va ahí. Ventas sería 2019. Luego, uy, luego sigo con el signo de admiración. Y nuevamente B6, porque es esa celda la que estamos trabajando. Coma, vamos con el siguiente, que sería ventas 2020, y después la celda a la que le estamos haciendo referencia.
Me queda uno, así me queda uno, ¿verdad? Coma, entonces sería el cuarto argumento, que es la hoja ventas 2021. ¿Ok? Terminamos acá, B6. Cerramos la fórmula, cerramos la función y ahí me da la misma cantidad. Tiene que darles la misma cantidad. Con eso, ustedes ya están aplicando una fórmula 3D, porque ustedes la están haciendo ahí. No tienen que estarse moviendo entre hojas, no se tienen que movilizar para hacer eso. Entonces ya de esa manera podemos aplicarlo. La otra, también, esta para poderla aplicar de esta manera, usted tiene que saber que tiene que estar en la misma celda para todos, porque viene a ser como una, como que fuera también una consolidación por posición, tiene que estar en la misma celda. Acá no hay problema porque usted le define, ah, en esta no está en la B6, sino que en la B7, aquí está en la D9, aquí está en la F15, lo que sea. Usted le dice, pero tiene que saber cuáles son las celdas. Y lo, porque lo hacemos manual. Ahora, usted lo quiere hacer todavía un poco automático, sin tener que digitar tanto, entonces hacemos esto, ¿verdad? Le decimos que esto va a ser igual, suma, utilizo el suma porque es más fácil estarlo haciendo. Cuando aplicamos esto acá, solo abrimos la función y nos vamos a posicionar en la hoja desde donde vamos a hacerlo. ¿Cuál? Esta. ¿Sí? Que es lo primero que ya habíamos hecho anteriormente. Y luego acá, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar todas las hojas acá. Seleccionamos, cerramos la función y ahí nos devuelve el valor que es. Lo ¿Podría hacer quiere. eso de nuevo, por Ok, favor? va ahorita. Vamos a ver. Le ponemos esto va a ser igual. Suma. Vamos a ir a la celda. Acuérdense que esto solo se puede hacer si es la misma celda. Vamos a irnos a la celda, a la hoja, perdón, 20, ventas 2018. Nos posicionamos en la celda donde queremos aplicar o desde donde vamos a hacer las sumas. Solamente en esa, tiene que ser en la primera hoja y después nos vamos a donde están las hojas para marcarlas todas. Para eso nos auxiliamos con el Shift, Shift sostenido, marcamos la última hoja que es la 2021, cerramos la función y ahí nos va a dar el valor. Pero para eso, como les digo, tiene que estar todas en la misma celda. Lo quiere Súper hacer chido eso. de forma manual. De forma manual es esto, mire, para que se entienda mejor y aquí lo va a poder comprender mejor. Es decir, que esto va a ser igual a la suma de qué, de la hoja ventas 2018, ¿verdad? Y de esto que 2018, pero acá, como yo no le voy a hacer una por una, sino que yo lo quiero que tome todas, entonces, ¿cuál es el signo que me significa hasta en Excel? Los dos puntos, Dos ¿verdad, puntos. Patricia? Ok, vamos y le decimos que aquí voy a hacer hasta, le voy a decir ventas, ¿cuánto? 2021. Cierro la apóstrofe aquí, pongo el signo de admiración y le digo cuál es la celda que quiero, que en este caso sería la B6. Cerramos la función y ahí tenemos. Esto es haciéndolo manual, que es lo mismo que hicimos anteriormente con la selección de todas las hojas. Si se entendió eso. Vaya, díganme si hay, si, ajá. Sí, podría poner la fórmula, la última, por favor. La última. Sí. Aquí está. Ah. Me falta el B6. Okay. Jaime, ¿cómo vamos? Ya no le funcionó. Bueno, Joana no está hoy. Lo vea. Profe. ¿Así? Sí, Hola. aquí estoy, profe. Ah, no la había visto. Está calladita Sí, es que como mucho lo interrumpo, dije hoy, yo, y no lo voy a interrumpir. Lo estoy Joana. entendiendo, pero no lo Está estoy interrumpiendo. exagerado. Oye, ¿qué pasó, Jaime? Ahí solamente me dice solo lectura, nada más. Ah, Sí. ¿no le aparece en la parte superior donde dice habilitar edición? ¿Cómo no? Ya le di habilitar edición, pero igual solo
Debería de. Entonces Ajá, sigue siendo porque problema de. ¿Y ya vio qué versión es la que tiene? 2016 dicen. ¿2016? ¿Eh? Sí tengo para que lo pueda activar, pero no tiene ninguna otra que esté ahí instalada. Ninguna otra No, versión. no, no, solo dice la 2016, la Microsoft Office Professional Plus 2016. Vale, ok. Quiero ver, yo no sé cómo no tengo, ¿cómo aparece usted ahí en el chat? Quiero ver, ¿tiene nombre para ubicarlo? En el grupo, ¿no? ¿Eh? Como Jaime, mi nombre. Pero quiero ver, mándeme ahorita mande un mensaje ahí, porfa, quiero ver cómo aparece. Aquí. Profe, la Hola. primera a mí no me salió, no sé por qué. ¿Cuál primera? La primerita que hizo suma y luego en cada hoja. Vaya, ahorita lo vemos. Ok. Ahorita lo pongo. Ahí me pone Jaime para ver. Ahí le mandé ahorita. Hola. Ah, no, pero en el chat de WhatsApp. Ah, No, en el de corre. WhatsApp necesito, no, aquí sí ya sé cuál es usted, el de WhatsApp, el que no sé. Vaya, no sé si esta es la que me está diciendo, la que no le funcionaba. Sí. Ok. Primero va el nombre, todo el nombre cabal de la hoja, eso cerrado junto en los apóstrofes. Después sigue el signo de admiración, después va la celda a la que va a hacer referencia y ahí cierra el argumento, dependiendo de la función que esté utilizando. Espérenme, se los voy a poner aquí para que les aparezca todo por si no les sale. Ahí están todas las fórmulas, ¿eh? Estas dos son iguales, ¿verdad? Solo que lo hicimos una de forma manual y otra que la hicimos, esta creo que fue que hicimos una por una, que nos íbamos moviendo entre tres hojas. Esta la hicimos como 3D, editándola. Esta la hicimos de un solo, con las hojas, seleccionando, y esta la hicimos editándola, ¿no? Manualmente. Pero son las mismas maneras de cómo poder hacerlo. Sí, la de página por página es la que no me salió. La que Se no le fue a, salí. ajá, a venta 2018 y seleccionaba la celda B6, ¿verdad? Sí, pero tiene que ir así con el signo de admiración antes. ¿Qué significa ese signo de admiración? Perdón. Es como que usted está encerrando, está separando el nombre de la hoja con lo que es la celda. La Como que celda. dijera usted, vamos a ver, como que la función, bueno, nosotros sabemos que en una función lo que nos separa, nuestro separador de argumento, o es coma o es punto y coma, ¿verdad? Cuando usted Sí, aplica correcto. una fórmula 3D, esto lo que hace es que hace como la unión y lo que le dice, bueno, este es el nombre de la hoja donde va a ir a buscar qué, esta celda. Entonces, Okay. esto como que viniera, va, como que fuera a concatenar, pues. Entiendo. Gracias. Ok. Vaya, vamos a ver quién más se me quedó por ahí. Vean que ahorita solo estamos haciéndolo nada más con cuadros, son cuadros normales. Hola. No me sale. Vamos a ver, ¿puede compartir, Adán? Sí. Veamos. Quizá. Vaya, acá dijo suma y luego hice la Solo que hoja. hágame un favor, Alan, porque yo soy chocailo. Puede ser un poquito Ah, más, sí. un poquito mejor. Está bien, está bien. Vale, ok, veamos. Entonces aquí selecciono y luego coma, ¿verdad? No, no. Ah, pero es que esa es la primerita, ¿verdad? Sí, Ah, ok, correcto. sí, coma. Ahí, O, coma. coma, sí, su coma es. Vaya, ahora pásese a la hoja 2. Ajá. ¿En cuál Y estaba? luego ¿Verdad? No, es que se es. pasó en la. Vaya, entonces ahora pásese a la anterior porque está en la 2019.
O sea, esta es la primera Espérenme, que es, acabo de 2018, sí, escuchar. ya había. Entonces sí, coma ahorita. Ah, ya No, me ese confundí. es el problema Pero que les decía, ¿ajá? Que si nos movemos entre una y otra va a ser eso. vaya, Ok, entonces, va la primera, va. Selecciona, sí, coma. coma, ajá. Vámonos a la otra hoja. 2019, Selecciona, selección, coma. coma, Siguiente. ventas, coma, y luego 21, ¿no? Ajá, cierra. Cierro. Ah, hoy sí me salía. Sí. Gracias. Algo se le había quedado ahí No, como. es que estaba dando coma al final en vez de cerrar. Ah, Eso era. ok. Perfecto. Bueno, Joana, ¿cómo vamos? Fíjese que para no estarlo interrumpiendo, lo estoy viendo y lo voy a aplicar después Vaya, pero le porque has. me quedé en ¿En el cuál? paso de las tablitas. Para la consola, ¿cuál, Joana? ¿Pero esta última o la primera? No, esta última, ya Ajá. cuando la divide por hojas y la hace la consolidación en la última, porque desde ahí no me salió. Va, hagamos, por lo menos una, hagamos, si quiere. Veamos. Póngale ahí, comparte y veamos, aunque sea uno. Aquí es donde no le digo. Le digo, no me salió, entonces ya me quedé mejor poniéndole Vaya. atención. Ok, entonces. Pero, ahí subo, ahí está la otra. Ok, la 2019, ahí está también. ¿Verdad? Vaya, váyase al total de ventas. Posiciónese En. en la A1. Vámonos a consolidación de datos. Vaya, ahora ahí solo vámonos a exacto, la 2018 y selecciona todo. Desde sucursal hasta el total. Ok. Y le da agregar. Vámonos a la siguiente. No, no, no le voy a aceptar. Ese es el problema que no le Ah. voy a aceptar. Ahí elimínelo. Bórrelo. Suprimir. No, suprimir. Del escape, porque está en modo de edición ahorita. Suprimir o delete. Vale. Otra vez, posicionámonos en la A1. A1. Consolidación. Va, permítame, que quiero ver algo. Dele ahí al icono ese, al que le dio, que creo que ya estaba seleccionado aún. Dele ahí. Ok, 2018. Sí, ahí está. Va, entonces elimine ahorita porque ya está eso. Allá, el que está arriba, ahí, elimine, ajá, backspace. Ok, vaya, ahora solo muévase, no le voy a dar a aceptar, solo muévase a la venta 2019. Ajá, lo que pasa es que no quedó en media, vaya, seleccione todo eso, solo dele agregar, solo agregar. Ok, vámonos a la 2020, solo dele agregar porque ya está seleccionada. Y nos vamos ahora a la última, 2021, agregar. Y le va a poner fila superior y columna izquierda. Y le da aceptar. Va, y ahí ya la tiene. Ahí ya tiene el consolidado de todas esas. Okay. Y de ahí ya solo es hacer la, La ¿cómo se suma. llama? La suma, ajá, con lo que les dije. Vale, ahora vamos a aplicar lo último que vamos a hacer con lo que tienen hecho ahorita en este libro. Vamos a hacer la protección. Vale, que solo faltaba ver eso, la protección del libro. ¿Cómo hacemos la protección del libro? Bueno, tenemos dos formas. Primero, ¿recuerdan en qué pestaña es que está eso para darle la protección? ¿En cuál pestaña está? Revisar. Revisar, ¿verdad? Entonces nos vamos a revisar. Y aquí le vamos a dar proteger libro. Si damos proteger libro, acá le vamos a poner una contraseña. Cualquiera, otra vez, pongámosle 1, 2, 3, 4. Le damos a aceptar. 1, 2, 3, 4. Y le damos a aceptar. Ok, eso es para proteger el libro completo. El libro completo. Aquí estamos hablando de que cuando vayan a, ¿cómo se llama? A querer ustedes hacer algo, no van a poder hacerlo. Para poder ver eso, ¿qué es lo que hace? Tendrían ustedes que cerrar el libro, volver a abrirlo.
Vale, pero eso lo hacen después ustedes, porque ya se nos va acabando el tiempo, ya se nos acabó. Cuando lo vuelvan a abrir, si ya le pusieron esa en la protección, van a ver ustedes que hay cosas que no les permite hacer. Mañana me cuentan, ah, no, mañana ya no, ¿verdad? Hasta el lunes. Bueno, el lunes me cuentan, va a quedar más tiempo para que me digan qué es lo que deshabilita. La otra protección es que nos vayamos a archivo, guardar como, y cuando le demos aquí examinar, también la otra está información, pero en examinar, acá van a ver ustedes que tienen en la parte inferior algo que dice herramientas. Abren esa, la opción de herramientas que tienen ahí y aparece opciones generales. Cuando le den opciones generales, no sé si se alcanza a ver y si estoy con todavía este cuadro de diálogo se alcanza a ver, si lo estoy compartiendo, si aparece. Sí. Sí, ok, gracias. Entonces, aquí tienen dos opciones, darle una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Pueden ponerle las dos o pueden ponerle solo de apertura. Si es de apertura y ustedes van a enviar ese archivo a alguien, tienen que darle esa clave para que lo pueda abrir, si no, no lo va a poder abrir. Si usted quiere que solo sea de lectura, entonces nada más le va a dar esa clave. Porque si le da la otra clave, que es el de escritura, ahí sí van a poder editar el libro. ¿Okay? Si le da nada más el de apertura, lo va a poder abrir, pero no lo va a poder editar porque solo va a quedar como lectura. Pero si usted le quiere permitir que edite el contenido del libro, entonces tendría que darle la clave acá de escritura. Pero eso, como les digo, tendrían ustedes que hacer una copia, guardarlo y hacer las pruebas para que vean cómo es que se aplica eso. Y eso es con la protección del libro como tal, ya no como hoja, sino que como libro. Pueden proteger hoja, pueden proteger también el libro, o pueden solo proteger el libro contra escritura, que solo sea de lectura, o para alguien que solamente teniendo las claves puede editar. Bueno, también ahí lo prueban y ahí me dicen el lunes. Bueno, jóvenes, anótenme por favor ahí si hay alguna consulta. La próxima semana entramos ya a las tablas dinámicas. Ya con eso vamos a ir cerrando y eso nos quedan 4 sesiones. Así es que si hay algo ahí todavía que esté como a medias, que todavía tengan alguna duda, me avisan y lo vemos la próxima semana. ¿Ok? Jaime, me avisa, voy a ver si le Gracias. mando la ahí para que pueda activarlo. Igual, Sí, si tienen profe. algún problema, ahí me avisan y ahí tienen el chat para que escriban. Okay, gracias, profe. Jóvenes, feliz fin de semana, se me cuidan. Nos veremos el lunes. Gracias, Gracias, Bye. igual. Gracias. Feliz fin de Bye. semana. Gracias, igualmente.